Hola, ¿qué tal, compañeros? En esta ocasión veremos cómo poder reproducir archivos MIDI en Ubuntu y derivado. En esta ocasión trabajaremos con tres programas que cumplen las mismas funciones. Además, veremos cómo convertirlos en archivo MP3. Bueno, la primera aplicación que se podría usar sería VLC, ¿sí? Mediante un plugin de VLC. Para instalarlo abrimos el gestor de paquetes Synaptic, o también directamente desde la terminal lo podríamos instalar. El plugin es el siguiente, VLC plugin Fluid, este que está aquí en la parte de arriba. Solo basta con instalarlo, ¿sí? Y estaría disponible. Vamos a probarlo con VLC. Este sería el primero de los tres programas que vamos a utilizar. Y para probarlo, solo reproducimos. Bueno, aquí ya empieza a reproducirlo. También podríamos directamente aquí de VLC convertirlo en un archivo MP3. Sí, solo seleccionamos el archivo y convertir y guardar. Aquí elegimos la opción de audio MP3. Le damos un nombre al archivo. Y guardar. Y nada más presionamos iniciar y empezaría la conversión a MP3. Sí, esperamos hasta que termine de instalarlo. Bueno, no tarda mucho. Ya casi termina y nada, ya quedaría aquí el archivo guardado como un MP3. Bueno, el otro programa a utilizar es el famoso Audacity. Este es el programa por excelencia en edición de audio en Linux. Tendríamos que abrir el archivo con Audacity, instalarlo. Este también nos proporciona la opción de convertir a MP3 o a cualquier otro tipo de formato de audio. Aquí está cargando el archivo. Ya termino de cargarlo aquí para reproducirlo y para convertirlo pues en un MP3. Pues básicamente sería lo mismo en exportar audio, y aquí elegimos la opción, el tipo de archivo, ¿sí? Y guardar. Sí, aquí está seguro que se exporta el archivo con el nombre. Bueno, aquí pues nos dice esto. Debemos agregar la extensión en la cual lo vamos a guardar, en este caso OGG. Y guardar. Exportar. Y aquí ya lo empezaría a exportar.
Y la última herramienta a utilizar es la siguiente. ¿Sí? Es esta de acá, que la podemos utilizar desde la terminal o también instalando la interfaz gráfica. Sí, desde la terminal, abrimos una terminal. Luego vamos al archivo donde tenemos los MIDI. LS para mostrar los archivos contenidos, y para reproducirlo solo escribimos el nombre de la aplicación acompañado con el nombre del archivo que vamos a reproducir. Vamos a reproducir este, presionamos enter. Bueno, ahí ya lo empezaría a reproducir. Ya copiado mal el nombre. Detener con control Z. Vamos ahora con el siguiente. Y aquí ya lo empieza a reproducir. Si instalamos la interfaz gráfica, pues es mucho más fácil. Una vez instalada, buscamos, sería esta, y desde aquí pues abrimos el archivo. Vamos a detener aquí un momento, aquí abrimos el archivo. Y a reproducir. Damos en play y empieza a reproducirla. Aquí podemos controlar el volumen. Y nada, pues este sería todo el video. Sí, manera rápida, sencilla, para reproducir estos archivos de secuencia, archivos .mit, archivos MIDI. Bueno, hasta la próxima y gracias por ver el video.